allow or lock a Ay, balance. nuestro título es Vuélvete libre, libérate de los problemas, vuélvete una personificación de soluciones y haz a otros igual. El tema es equilibrio entre amor y ley. Mantén un equilibrio entre el amor y la ley, según el tiempo, pero también siente el amor dentro de la ley. Para esto, conviértanse en una imagen de amor consciente del alma y podrán ser cooperadores en la búsqueda de una solución a cada problema. Al corregir a alguien, también dar cooperación, lo que significa ser una imagen de amor consciente del alma. Ahora vamos a escuchar a Mohini Didi. Om Shanti. Om Shanti. Avyakti Sharukhi. Shakti kahe, Samirti kahe. Hum sab ko madad kar rahi hai. Deberíamos de decir el poder o la conciencia alerta de la señal Aviat, como nos está ayudando mucho. Son aspectos muy hermosos. Cosas que Baba está explicando y que Baba nos está mostrando. Toda la forma de enseñar es muy única. Podemos ir a cualquier universidad, a cualquier ashram, en cualquier lugar, y nunca vamos a encontrar esta forma de enseñanza. En el mundo hay amor. También hay ley. En la ley hay que recibir el castigo. Así que si se da castigo, si hay cualquier mejoría, queremos que la persona se vuelva algo, se vuelva un buen ciudadano. Así que Baba nos lo muestra en una forma única. Baba nos dice el amor y la ley tienen que estar. Eso también está bien, tenemos que mantener el equilibrio. Y Baba también dice que de acuerdo al tiempo, cuando mantienen el equilibrio entre amor y ley, pero dentro de la ley también debería haber la experiencia de amor. Así que delante de nosotros, cuando Brahma Baba solía dar cualquier enseñanza, cualquier corrección, la solía hacer con mucho amor. Esa enseñanza podía ser enseñanza o una señal o una precaución en la que había transformación necesaria, se recibía ese tipo de señalamiento. Podía ser en la forma de una advertencia, una precaución, pero había amor en todo lo que él decía. Cualquier cosa que hacia lo que el alma estuviera haciendo el empeño, teniendo el esfuerzo para volverse completo. Tiene que haber castigo de acuerdo a la ley. Delante de nosotros, Baba nunca castigó a nadie. Aquí cualquiera que rompe cualquier disciplina o cualquier principio, ellos mismos se dan la cuenta de que han roto la ley. Así que tenemos que limpiar todo eso. Y funciona de una forma muy natural. Baba a veces solía decir y bromear de la Murli, todo el mundo la desea, pero no escuchan, no la leen, no la embeben,
no tienen una vida pura. Así que entonces no le envíen a ese hijo la Murli. Ahora todo está disponible en internet, pero antes era por correo. Así que Baba decía, no le envíen la Murli. Y ese es el máximo que podría Baba hacer, y ese sería un gran castigo, porque la Murli era como la vida para los brahmins. Y Baba solía decir esto, que el fervor y entusiasmo podrían continuar, podrían mantenerse. Baba traería la ley y el amor, pero más allá debería de haber la experiencia del amor. Los errores sí continúan sucediendo. Había 300 hermanos, una gran familia, hermanos y hermanas. A veces pequeños o grandes asuntos llegaban delante de Baba, ya sea en la administración, en el... Cuando llegaba cualquier reporte también delante de mamá, mamá llamaría a esa persona y primero que nada le elevaría, le diría, eres tan bueno en esto, eres tan bueno en aquello, hiciste esto también. Y luego al final le diría, hija, si puedes poner atención a este aspecto, entonces en esto también puedes ser número uno. A hacer esto, no hacer esto. Pero siempre al explicar, ella diría, mira, Baba nos está enseñando, Baba nos está diciendo esto. Ella nunca diría, yo estoy diciendo esto y tú tienes que hacerlo. Pero de acuerdo al conocimiento, de acuerdo al Srimad, todas las reglas ya están siendo, han sido creadas, así es que las leyes han sido creadas. Vemos nuestros pensamientos. Pueden ser pensamientos de amor, o si hay pensamientos de oposición o pensamientos negativos. Podemos verificar, chequearnos a nosotros mismos si creamos tales pensamientos. Si creamos pensamientos tales, estamos trayendo daño a nosotros mismos, a nuestra naturaleza, nuestro patrón de pensamiento. Después, luego hay palabras. Cualquier cosa que esté ahí, que exista ahí, hay intranquilidad. Habrá temor, habrá estrés. No habrá ningún descanso o bienestar, y cuando se sientan en recuerdo de Baba, todas estas cosas van a seguir viniendo. Es también un gran castigo lo que los viejos sanskars o los sanskars del pasado, el que la mente no sea capaz, que por ello la mente no sea capaz de concentrarse. La mente que está sumergida en el amor por Dios o en el amor por todos los demás, su mente debiera permanecer callada, pacífica. Todas estas son cosas que necesitan ser experimentadas, y lo que Baba también está experimentando, y lo que también tenemos es que tenemos que... La gente tiene que experimentar amor, y para esto tenemos que volvernos una personificación, una imagen del amor. Este también es un alma, porque si yo veo a alguien con conciencia de alma, perdón, con conciencia de cuerpo, digo, este siempre hace esto, este hace aquello, no voy a dar servicio. Decimos, esta vez no le voy a dar ningún departamento. Esta es una forma de ser lleno de ley, de darle un castigo. Pero hay que emerger primero el amor consciente del alma. Cualquier cosa que ellos estén atravesando, pero ustedes tienen que darles cooperación.
Este es el amor consciente del alma, el amor de yo tengo que dar cooperación constantemente. Si yo coopero, entonces lo que sucederá es que sus vidas, por ejemplo, Dadi Prakash Mani solía ser un ejemplo, que hubiera grandes errores, ella decía, yo voy a darles a ellos mucho amor, porque decía, yo no quiero que ellos vuelvan a Kali Yuga, así es que tengo que darles mucho amor para que no se vayan lejos de Baba. Esta es la cooperación. Con enseñanzas ustedes tienen que dar cooperación. Esta es la imagen de volverse, esta es la imagen de volverse un amor consciente del alma. ¿Qué debiéramos de estar haciendo delante de ellos? ¿Qué ejemplo deberíamos de ser nosotros? ¿Deberemos tener el bhavna para hacer que esa alma experimente beneficio? Así que es muy importante, tenemos que observar esto, ya sea en nuestra vida personal o con alguien más. El que yo no debiera de romper ninguna ley, no debería ser el instrumento para romper ninguna ley. Y cuando ustedes aplican leyes a otros, eso es, debo de ser un buen ejemplo primero. Tengo que caminar con disciplina, con principios mariadas, y esta cooperación será recibida por otros. Así que todo el mundo tenga este pensamiento al respecto del conocimiento o analice el punto del conocimiento de tengo que mantener el equilibrio entre el amor y la ley. Om Shanti. Om Shanti, avec mulher vision, uniso na terça. Om Shanti. Varisto que de ser Repaso de la Murli Abhyak de 1969 en adelante. Conversaciones de corazón a corazón con el ángel. तारीख है 20 अगस्त 1971. सबसे Murli Abhyak, la fecha es del 20 de agosto de 1971. El título, el más elevado de todos los tronos y la corona. ¿Cuál es la doble posición? Baba está preguntando al respecto de la posición. La presente posición debería ser más elevada que la de las deidades. Una es la posición de ustedes ser constantemente hijos divinos, los Brahma Kumaris y Kumaris. Esta es la posición corporal y la otra es la posición incorporal. Sean nosotros los actores héroes, somos los más elevados de todas las almas. Nosotros somos los más elevados en el mundo entero. La otra posición es esa de ser un hijo divino, de ser un Brahma Kumar o Kumari. Si ustedes tienen ambas de estas posiciones en su conciencia, sus pensamientos y acciones, ambas se volverían elevadas. Un alma elevada significa que por considerarse a sí mismo ser un alma héroe, no actuarán en una forma que sea en contra de las mariadas divinas o las mariadas Brahmin. Por lo tanto, cuando ustedes tienen estas dos posiciones en su conciencia alerta, la oposición de Maya terminará. Esto es por lo cual ustedes deben constantemente tener la doble posición en su conciencia. Acha, ¿cuál es la meta doble? La doble intoxicación será la meta doble. Una es
La meta incorporal constantemente considérate a sí mismo ser un residente del mundo incorporal y estabilízate a ti mismo en el estado incorporal. Incluso mientras estén en el mundo corporal, avancen considerándose a sí mismos ser incorporales. Esto es conocido como la meta de ser consciente del alma. Segundo, ustedes a veces tienen que crear el estado de ser sin vicios en la mente. Una es la meta incorporal y la otra es la meta corporal. Así, el ser incorporal y ser sin vicios son dos metas. A lo largo del día, ustedes tienen el empeño de ser un yogui y de ser puro. A menos que se vuelvan completamente conscientes del alma, no pueden volverse sin vicios. Así es que hay la meta de ser sin vicios y la meta de ser incorporal, la cual pueden llamarla ser un ángel o tener el estado karmatita. Sin embargo, solo cuando ustedes no son atraídos por ninguna impureza o ninguno o alguno de los cinco elementos pueden volverse un ángel. No deberían de tener los más ligeros pensamientos impuros en la mente. Solo entonces serán capaces de estabilizarse a sí mismos en el estado de un ángel. Así, ustedes constantemente deben tener esta doble meta en su conciencia también. ¿Y cuál es el doble logro? El logro de felicidad suprasensorial. La felicidad y la paz están sumergidas en ello. Esta es la herencia de la edad de la confluencia. El logro del tiempo presente no puede ser recibido en ningún otro tiempo. Doble logro es aquel del Padre y la herencia. No pueden encontrar al Padre en ningún otro momento a lo largo de todo el ciclo y reciben la herencia del Padre solo en este tiempo. Aún así, solo reciben aquello en este tiempo del ciclo, nunca más. El logro de este tiempo, esto es la felicidad suprasensorial y el conocimiento completo, no pueden ser recibidos en ningún otro momento. Así es que hay doble logro en dos palabras, el Padre y la herencia. El conocimiento y también la dicha suprasensorial están incluidos en ello. La felicidad espiritual también está incluida en ello. El poder espiritual también está incluido en ello. Así, este es el doble logro. ¿Entienden? Acha Om Shanti. Continuaremos mañana.